Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Eduardo, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un video mostrando mi nuevo controlador de la marca Studio Logic SL88. Está construido en un material macizo de metal, muy lindo, espectacular. Cuenta con 4 entradas para pedales, 3 entradas MIDI, una entrada USB y una entrada para el adaptador de corriente. Me decidí a comprarlo porque tiene teclas contrapesadas con acción de martillo, están espectaculares, muy lindas. Este controlador también cuenta con 3 joysticks asignables, el primero para el pitch bend, el segundo para la rueda de modulación y el tercero es asignable para el valor que tú quisieras en tu DAW o software musical. Este controlador también cuenta con una pantallita LCD que te permite editar las zonas del teclado y los sonidos que usarás en tu DAW musical o en tu software musical. Está muy linda, está brillante, está muy bonita. Y viene con esta pequeña ruedita que también te permite interactuar con la pantalla. Todo esto también tú lo puedes configurar en el software de la marca Studio Logic, que viene para descargar, que lo puedes descargar en su página Studio Logic. Todo lo demás que me vino de la caja fueron estas cosas aquí. Primeramente este sobre, vamos a ver qué tiene. Está muy bonita su presentación. Y ahí está Studio Logic, su afiche. Vamos a ver, Studio Logic. Siguiente, gracias por escoger Studio Logic. Tiene un código QR para que tú puedas descargar soporte para el teclado Studio Logic, para este controlador. Ahí seguramente tú puedes encontrar el programa SL Editor, que es para descargarlo en tu computadora, ya sea Mac o Windows, y lo puedas utilizar para configurar el teclado. Y también viene con unos stickers, están muy bonitos. Este controlador también incluye un pedal. Excelente, muchos controladores no lo hacen y te explica en este manual los distintos tipos de pedal que tú puedes comprar. Entonces este de aquí, a ver, este de aquí es el pedal, es un modelo PS100 de la marca Studio Logic, hecho en Italia. Está bien, está bastante bien. También viene con esta cajita que contiene los distintas cabezales para el adaptador de corriente. Esto es muy importante, de acuerdo al país donde tú vivas esto puede ser diferente y así no tienes que buscar adaptadores. Excelente que lo hayan incluido, me parece muy bien, y con su guía de el adaptador de 9 voltios. Muy importante que hayan incluido esto, me pareció excelente. Muy bien. También tú puedes adquirir este elemento de acá, que es para poner tu computadora. Este no viene con el teclado en la caja, tú tienes que comprarlo aparte. Está hecho de un metal y como la superficie del teclado controlador también es de metal, tiene un agarre bastante fuerte, bastante sólido, muy seguro. Esto yo lo voy a utilizar para colocar mi computadora para tocar en vivo. Tú puedes poner cualquier otra cosa que se te ocurra o que necesites. Yo que utilizo Mainstage, está espectacular para poder poner mi computadora ahí y tenerla al frente cómodamente y no a un lado. También puedes colocar el iPad, si tú utilizas algún programa en el iPad para tocar el controlador, para usarlo con un software musical en el iPad. O en mi caso también puedo poner aquí el iPad porque la utilizamos para lanzar secuencias en mi iglesia y me queda también súper cómodo. Bastante bien, bastante cómodo delante mío. En otro caso, tú puedes poner tu Nano Control 2 si lo utilizas con algún software musical. Yo lo utilizo con Mainstage y también me resulta cómodo ponerlo acá si necesitara. Está bastante ingenioso, bastante bien, ¿no?
Y bueno amigos, eso sería todo por este video. Quería compartirles a ustedes, estoy muy contento con este controlador. Estaré haciendo más videos sobre cómo configurar el programa que viene con este controlador. También lo estaré llevando a mi iglesia esta semana porque estamos aniversario y quisiera grabar unos clips para que ustedes vean cómo lo utilizo allá. Dale me gusta al video si te gustó, suscríbete para más contenido como este y nos veremos en próximos videos. Hasta pronto amigos.